Hola amigos, aquí nuevamente saludándolos. Estamos aquí en la frontera de los indios Texas, esperando sello de títulos en aduana, ya para salir de Estados Unidos. Pero miren esta cantidad de vehículos que hay. Ya tenía varios días que no miraba esto. Bueno, para Navidad es normal, ¿verdad?, que se llene, y hasta más que esto. Pero en estas fechas no creí que fuera a estar así. Son dos líneas, ahorita hay como 8 líneas ahorita en estas fechas. Pero más que todo es transporte pesado. Estamos aquí desde las 3 de la mañana esperando. Son las 7 y media, casi las 8. A las 9 empiezan a abrir la aduana, bueno, a llamar a los inspectores, ¿verdad?, para sellar títulos, ¿verdad?, ya para salir de Estados Unidos y entrar a México. Aquí está la aduana, aquí está el lugar donde se meten. Ahí está el corralón donde lo meten a uno, y de ahí pues posteriormente va allá donde está aquella antena, pasa uno hacia México. Entonces, de este lado aquí es el lado americano, ¿verdad? Y de este lado para acá, aquí está la famosa barda o muro, como quieran llamarle, ¿verdad?, de aquel lado es México. Pero sí, pues está bien. Lo que estoy viendo es que puro transporte pesado va, más que todo el 80% es transporte pesado. Pero va de todo. Si te das cuenta, van picopitos, o sea, troquitas, buenas, picadas y de todo. Buses. Pero sí van cuatro, a ver, hay como 7, 8 líneas. Yo estoy en la sexta, llegué a las 3 de la mañana. Sí. Está, se me hace que voy a pasar como a las 11, a las 12 tal vez. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Miren cómo han remolcado los camiones. Este camión que ven aquí va remolcando este otro. Y este otro lleva encima esa troquita, aquella moto arriba, no es moto, es como, no creo cómo le llaman, gemer, algo así le llaman. Y aparte aquí muchas es abajo, va esa otra rap por encima, llevan ese otro pick-up ahí encima, y llevan también ese otro camión. Este lleva un tren prácticamente. Es un tren. Están otros. Aquí vamos nosotros. Bueno, las trocas, ¿verdad?, los picados. Luego van estos otros 5 aquí. 1, 2. Todos estos. 1, 2, 3, 4, 5. Con el Isuzu NPR aquí. O sea que aquí la gente se la juega. Aparte van los buses. También va jalando. Ahí van los buses. ¿Cómo se ve esto aquí? Y pues así está. Así es como está la vida en la frontera. Eso es lo que hay que pasar todos los que jalan vehículos. Hay que madrugar. Se van a ir a la una, pero nos entró un poquito la tarde porque estuvimos ocupando un carro ahí de un amigo. Y pues ya nos levantamos como a las 2:30. Llegamos aquí a las 3 y estaba una cola. Pues ahí se pueden dar cuenta todo lo que hay.
Es que hay que esperar hasta que nos vayan llamando por turno, cada vez llaman línea por línea. Aquí van las troquitas, unas cargadas, otras descargadas. Buenos días. Aquí va de todo, señores. Un mixteador de cemento también va, miren, dos van. Una limusina. ¿Han visto una limusina jalando una camioneta? No se mira mucho por el sol, ¿verdad? Pero vamos a acercarla un poquito más. Ahí está, miren. ¿Cómo está agarrada esta? Una limusina jalando una camionetita. Y así es como todos buscan la manera de jalar las cosas. Camioncito de volteo. Está la mixteadora de cemento. Si se dan cuenta, realmente es el que va en la cola porque el blanco es el que empieza a hacer la trenza. Trenza le llaman a esto, el blanco, luego sigue ese, luego este y luego este. Ese es el último en la cola, o sea que van cuatro pegados, la trencita que le llaman. Y así consecutivamente llevan la maquinaria, todo. Miren, se dan cuenta, es puro vehículo pesado más que todo. Como les digo, así es la vida que jala los vehículos. Parece fácil, pero es pesada porque a veces tienen contratiempos. Como un amigo ahí que se le dañó la bomba de gasolina ahí en lo oscuro y pues nos tocó que echarle la mano. Y pues ya nos desvelamos un poco. Entonces, pillamos aquí las tres, dice que hacer cola, que vamos a ser los primeros. Y cuando miramos que ya somos como los, no sé, los 300, el número 300, les digo que los primeros. Así es, amigos, les quería compartir este, bueno, les quería compartir este video porque eso ahorita está, bueno, es mucho, mucho porque por el vehículo pesado, ¿verdad? Que ocupa más espacio. Pero aquí vamos. Ya hoy es miércoles. Vamos a ver si logramos llegar para el viernes allá a la frontera. Si Dios quiere, todo sale bien. Y pues nada, aquí nomás esperando ya. A ver qué dice Dios. A ver a qué hora vamos a pasar. Con que logremos pasar al lado mexicano este día. Ya es ganancia. O sea que sería una línea, dos líneas con esta. Tres líneas, cuatro líneas. Nosotros estamos en la quinta línea, que sería esta. Estamos en, no, cinco, seis, en la sexta línea estamos nosotros. Sería esta, la sexta línea. Sexta, séptima, octava. Hay ocho líneas. No sé qué otro vamos a pasar en la sexta pasada, en la pasada número seis. Nos van a llamar. Empiezan a pasar como a las 9 de la mañana, más o menos. Porque aquí, a las 9, porque a las 9 también abren la frontera mexicana. Entonces, tratan de concordar para que estén, pueden recibir también allá. Incluso cierran a las, aquí cierran la última pasada a las 3, para que la frontera aduana mexicana tenga tiempo de procesarlos también hasta las 5, ¿verdad? O 6. Así es, amigos, aquí estamos. Espero que miren cómo está esta cosa aquí. Es bonito viajar, pero también es un poquito complicado. Más cuando traes vehículos que te están fallando. Pero primero Dios, hoy pasamos. Hoy. Y pues eso les quería compartir. Buen día y bendiciones para todos.